No lleves fresas a Irapuato porque allá se dan bonitas. Fui de paseo a Guanajuato disfrutando a la familia. Vi a la Virgen de los Lagos, de San Juan la que nos cuida. Este mi México querido no le pide nada a nadie, pues para fiestas Xochimilco que hasta en luto se hace un baile y a la muerte calaveras. Ay, flaquita, no te rajes. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, señor! Ser de México, viva. Ser de México, viva. Es mi orgullo, es un honor. Allá en el norte, la Machaca, y al sureste, Cochinita. Los chilitos en hogada de antojitos, ni se diga tamalitos, enchiladas. Ay, pozole y quesadillas, y que me dice Cuernavaca de la eterna primavera. Acapulco y su quebrada, Veracruz y sus morenas, Yucatán, hermosa cuna de los mayas y poetas. ¡Venga! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, señor! ¡Ser de México! ¡Viva! ¡Ser de México! ¡Viva! ¡Es mi orgullo, es un honor! Para chistes mexicanos me lo dijo triste el diablo. Me alburearon tus paisanos, yo por eso no les hablo. Que se vayan con Diosito y con San Pedro yo les abro. Y para música la nuestra que me suenen un corrido, que me toquen un guapango y el jarabe tapatío, que me entierren con guitarra y con tequila por si vivo. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, señor! ¡Ser de México! ¡Viva! ¡Ser de México! ¡Viva! ¡Es mi orgullo, es un honor! Gracias, gracias. Bravo. Gracias. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en DGSTV TV aprendiendo. Échale un ojo a la cultura. ¿Qué manera de empezar, Edgar? ¿Qué les pareció? Hablando de lo que es nuestro hermosísimo país, nuestra República Mexicana, nuestro México. Qué canción tan alegre, qué invitado tenemos el día de hoy, el maestro Saúl Flores. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Profesor Alberto, muchas gracias por la invitación y por este espacio tan valioso para uno como artista, como maestro, como ejecutor de la música, sí. Oye, pero nos dejaste aquí en un problemón, ya nos dejaste con el antojo de comer la cochinita, la machaca, sí, los tamales, las quesadillas. Y más que no hemos comido. Y uno corriendo de trabajar sin comer, qué barbaridad. Pero eso es nuestro país, eso es nuestro México. Así es, sí. Esto es el arte, esto es échale un ojo a la cultura. Y qué mejor que con el arte de la música y el arte del canto. Por cierto, la canción anterior, profesor Alberto, se llama México, Orgullo y Honor. Porque es un orgullo ser mexicano y un honor, ¿verdad? Es composición de un servidor, Saúl Flores. Claro. Sabemos que además, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de ello. Sí. Es guitarrista, es compositor. ¿Qué tema, qué regalo para nosotros los mexicanos? Ojalá que pudiéramos hacer que más gente la escuche, que más gente la viva. Habla de nuestras tradiciones, de lo que es el Día de Muertos, de la comida, de los paisajes. No, qué rica canción. Pero bueno, muchas vamos gracias. A presentar al equipo, maestro, si estás no, de acuerdo. Tenemos por acá una guapa señorita. Sí. Buenas tardes, yo soy Mayela.
Acércate más a ese micro, Mayela, y... Buenas tardes, me llamo Ángel. Ángel y Mayela, Escuela Secundaria Técnica número 31, y vamos a platicar con el maestro Saúl Flores, esto es Échale un Ojo a la Cultura. Quisiéramos hacerle unas preguntas, por favor. Sí, amigo Ángel. Sobre lo que ha hecho, por ejemplo, su vida. ¿Cómo le empezó a gustar esto de la guitarra, cantar y componer? Y componer. Bueno, primeramente la guitarra. Me inicié en la guitarra antes de la composición. Mi mamá, como toda madre, quiere que sus hijos toquen un instrumento. Nos llevaba de niños muy pequeños a clases de solfeo, de guitarra, pero nos platica que hacíamos figuritas en los pautados. Posteriormente, en la escuela primaria, un profesor llegó a formar una estudiantina, el profesor Héctor Flores, y dijo, el que tenga guitarra, ¿quién tiene instrumento? No, pues yo. Y quien tiene instrumento participó en la estudiantina. No me quería mi mamá prestar la guitarra porque decía, la vas a romper. Y literalmente sí la rompí, pero aprendí, ¿verdad? Sí. Ahí fue mi inicio en la guitarra, en una estudiantina de la escuela primaria. ¿Aquí en el distrito? En el Distrito Federal, sí. En la demarcación de la delegación de Coyoacán. Muy bien. Sí. Aparte de tocar la guitarra, ¿toca otro instrumento? Sí, posteriormente ya me canalicé a la Escuela de Limba de Iniciación Artística. Ahí aprendí a tocar la mandolina con un maestro que era violinista y tocaba mandolina. Me enseñó a tocar la mandolina. Posteriormente, en la casa tuvimos la oportunidad de comprar un piano y aprendí el piano también. Sí. Con eso de componer canciones, ¿cuál ha sido su inspiración para componer esas canciones? Pues la mayor inspiración, la mayor creación de Dios y de la naturaleza de la mujer. Sí, primeramente uno se enamora y empieza a componer a las chicas guapas, ¿verdad? Sí, es el mayor, pues el principio de la inspiración, la mujer. Ya posteriormente pues le compone uno a la abeja, al país, a todo, cuanto se le puede componer a todo. Perdón, sí. Maestro, ¿cuántas conquistas cayeron con esas canciones? No tengo mucha suerte. pero nos ha dado mucha satisfacción la composición. Bueno, sí. ¿Quién le regaló su primera guitarra? Mi primera guitarra, bueno, justamente gané un premio en Paracho, Michoacán, un tercer lugar nacional, y el tercer lugar nada más era un diploma y un trofeo. El primero y el segundo eran acreedores de una guitarra, pero yo como fui tercero, mi papá me hizo favor de mandarme a hacer una guitarra muy bonita de arce, de pino, una guitarra blanca muy bonita. Perdón, maestro, ¿concurso de qué? De guitarristas allá en Paracho, Michoacán. ¿Se acordará qué tocó esa ocasión? Hay una canción que se llama, melodía que se llama El Capricho Árabe. ¿Nos podrás regalar un fragmentito para seguir platicando? Para saber con qué se hizo acreedora ese premio en Paracho, Michoacán. No, en Paracho no, en Paracho fue la guitarra. La guitarra, sí. Perdón, como tengo que afinar diferente, les voy a tocar un cachito de otra. Ese es un fragmento del Rondó a la Turca, Marcha Turca de Mozart, ¿verdad? Que también lo tocaba yo de niño. Lo tocaba mejor que ahorita, ¿eh? Pero sí, de niño tenía más virtuosismo, sin presumir, claro. Con eso de que nosotros dos tenemos... Tu micro, por favor. Más cerca, Ángel. Con esto de que nosotros dos también tenemos ahorita la pena activa... Pues, ¿cuál ha sido, cómo ha logrado hacer presentarse entre muchas personas a cantar sin miedo alguno? Antes de decirte que yo no cantaba, porque mi voz es pequeña, es decir, no es la voz de un gran tenor, por supuesto, pero es afinada y creo que el timbre es agradable. Posteriormente, poco a poco, así como tú tienes activa la pena, yo también la he tenido siempre, pero me vencí esa pena y me puse a cantar. Y como compositor, pues yo buscaba intérpretes de mis canciones. Tengo un amigo mío, Manolo Huidobro, que desde niño, bueno, desde joven, yo me empezó a interpretar mis canciones, pero ya poco a poco vas perdiendo la pena y un compositor tiene que interpretar sus propios temas. Sí, o sea que por necesidad un poquito y por gusto, sobre todo. ¿Cuál ha sido su escenario más significativo? En donde hay una persona con los ojos brillando y el oído atento a ti. Así sea Bellas Artes, así sea una cantina, así sea una reunión familiar. La persona que te dedica su atención es lo más valioso, es el mejor auditorio, ese pequeño o gran espacio. Sí. Pero sí he tenido la oportunidad de estar, lo mismo tocar en la Sala Manuel de Ponce de Bellas Artes, en el Auditorio Nacional, en una banqueta, en un camión. La música se hace para llevarse cualquiera. A todos los escenarios, sí. Uh-huh. Ok, volviendo a eso. Sí. ¿Cuál ha sido su peor experiencia que ha tenido?
Ay, caray, la peor experiencia, sí. Esta, dice, con esas preguntas. Bueno, cuando era niño que interpretaba mis temas en guitarra instrumental, ahora ya hay amplificador, se conecta a la pastilla, pero antes, pues la guitarra, el sonido que sacaban los deditos de adolescente, de niño, y de repente, como que uno no lo escuchaba, la gente, sobre todo en una reunión la gente platica, como que me traumaba, pero poco a poco fue a favor, porque poco a poco yo fui interpretando para mí, como decir, los demás no me importan sin que literalmente no me importen. Es decir, pero si uno disfruta la música y la hace para uno, los demás lo van a recibir. Aparentemente no lo escuchan a uno, pero después ya, oiga, qué bonito tocó felicidades. Ay, uno pensaba que no lo estaban escuchando, ¿verdad? Sí, pero eso me traumaba de chico, es de las peores experiencias, pero fue favorable porque aprendí a tocar para mí y así transmitirlo a los demás. Sí. ¿A quién oyó tocar o a quién oyó tocar para que usted tocara o bueno? Sí, su influencia. Sí, Andele. Pues Andrés Segovia, yo tenía un LP de Andrés Segovia y mi ideal era primero llegar a ser famoso como guitarrista como Andrés Segovia, pero al componer temas se cambió mi objetivo. Yo quería que los intérpretes de moda cantaran mis canciones. Es muy difícil, para un compositor es muy difícil dar a conocer sus temas, precisamente por eso los canto yo, y algunos amigos intérpretes como Sargo Gómez, que me hizo el favor de contactarme con el profesor Alberto, a quien le mando un saludo también, a compañero Sargo Gómez, sí. Y pues así es como era mis propósitos, ¿verdad? ¿Hay alguna canción en especial que siempre ha querido cantar o escribir? ¿Siempre la ha tenido en la mente? Sí, hay canciones que no son composiciones mías, pero digamos que son canciones que yo hubiera querido componer. Como es el caso de Mientes, que se llama, creo que se llama una canción muy bonita de antes. Otra, Amémonos. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente. Por ejemplo, ahora de Bésame en la boca de Ricardo Montaner, creo que es el compositor. Sí, Ricardo. Una letra muy bonita. Son canciones que me hubiera gustado ser yo el compositor de esas canciones, ¿verdad? Es decir, como un honor a esos compositores. Y otras de Agustín Lara. Hay tanta música bonita que me hubiera gustado a mí componer. Como un halago, un reconocimiento a esos compositores. Sí. Maestro, sí. ¿Te has presentado también en el extranjero, sabemos? Sí, tuve la oportunidad de ir a Japón. ¿Y cómo se le hace para que te entiendan? Yo sé que el idioma de la música es universal, pero hay gran diferencia. A lo mejor si fuera portugués, si fuera italiano, sí. Bueno, el público. Pero en este caso, con el público japonés y la música o la letra en español, ¿cómo logran percibir el sentimiento que estás imprimiendo en tus melodías? Justamente a través del lenguaje universal que es la música, como que las palabras salen sobrando. Pero afortunadamente, cuando yo fui, antecedía, yo fui en trío romántico, antecedía la presentación de Los Panchos allá en Japón, y dejaron un cimiento de canciones como Bésame Mucho, Quizás, Sin Ti, Huapangos como La Malagueña, y son música que se conoce en Japón. Y nosotros teníamos esa ventaja de que nos pedían La Malagueña, Quizás, Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez. Uh-huh. Afortunadamente entramos y caímos sobre el bandito. Sí. Que estaba yo, perdón, escuchando que hay por ahí una solicitud que hizo precisamente Consuelo de que esa canción, idioma en el que se cantara, quería que se dijera Bésame Mucho en español. ¿Sabes algo de esa historia? No, lo desconozco, pero pues es una exigencia justa, ¿verdad? Sí, claro. Por la compositora y por nuestro español. Y es una canción universal. Universal, sí, Bésame Mucho, sí. Sí, así es, profesor Alberto. Otra pregunta. ¿Alguna vez has escrito alguna canción hacia alguien o para alguien que se lo hayan pedido? Ah, por encargo. Uh-huh. Sí, antes me parecía un poquito difícil hacer una canción por encargo, y de hecho es difícil porque no hay como el que uno se inspire. El feeling. Pero sí he logrado componer canciones por encargo. Y afortunadamente con buen resultado. Sí, con sentimiento y con toda la... En cuanto a familia, ¿alguno fue el que no lo apoyó o el que lo apoyó? No, afortunadamente mis padres me dejaron ser, no hubo problema en que fuera músico. Yo estaba estudiando en la escuela, en el Politécnico, llegué hasta el quinto semestre de Ingeniería en Electrónica, pero siempre mi vida fue la música desde niño, entonces pues opté por seguir la música, sí, a pesar de haberlo logrado
el quinto semestre de ingeniería. Debí de haber terminado, ya me faltaba poco, debí de haber terminado la ingeniería en electrónica, pero preferí la música. Ah, ok. Y ya para la última pregunta que nos queda. La penúltima, no se dice. La penúltima pregunta que nos queda siempre. Ay, ya se me olvidó. No te olvides más de tu tiempo. Déjeme acuerdo. En lo que se acuerda, Ángel, sí. Bueno, el maestro Saúl, este programa, este canal es dirigido a alumnos de escuelas secundarias técnicas. Sí. Pues dicen que los jóvenes son el futuro de México, yo creo que son el hoy, más sí. bien. ¿Qué le dirías a aquellos que tienen interés a dedicarse a la música, que tienen la inquietud de escribir, de que los escuchen, de que a lo mejor de que lleguen a, no sé, algún intérprete famoso y que, sí. que los interprete? ¿Qué consejo les darías a todos esos jóvenes que tienen esas inquietudes? Pues simplemente que lo hagan, que no lo dejen de hacer. Si les gusta componer, escribir poesía, escribir letra y música, canciones, interpretar algún instrumento, que lo desarrollen. Es lo mejor que puede uno hacer en la vida, hacer lo que a uno le gusta. La música es disciplina. Sí, es disciplina, sí. Y sí es difícil de vivir de la música, sobre todo aquí en nuestro país. Como que a la música no se le da el valor real y justo. Se cree que el artista vive del aplauso y efectivamente es muy gratificante, pero su familia y sus gastos no. No, ¿verdad? Entonces, lo que voy es de que muchas veces creen que el ir a actuar pues, es gratuito y es un trabajo como todos. Es decir, uno no le pide un aventón a un taxista, por ejemplo. Oye, ¿y te pasa eso a propósito del trabajo? De que estés en una reunión, ¡canta! ¿Cómo? Sí, como que estás así entre cuates y llegan. El equivalente a que estás en una comida y le dices al médico, oye, fíjate que estoy enfermo de esto, estoy enfermo del otro. Ah, sí. O sea, tú en este caso que te dedicas a tocar el instrumento que es la guitarra, ¿qué pasa cuando estás en una reunión entre cuates, están platicando por aquí? Oye, tráete la guitarra y canta. A lo mejor yo puedo no llevar guitarra, pero pueden prestarme una y lo hago con todo gusto. Ah, sí. O sea, sí, de todas maneras me gusta mucho mi actividad y lo hago con todo gusto en cierta medida, pues canto unas dos que tres y ya les agradezco su petición. Lo hacemos con todo gusto, de todas maneras. Sí, sí, así es. ¿Te acordás, Ángel? Bueno, más o menos, me salió otra pregunta. Sí. ¿Le han hecho tocar algo que no le gusta? Sí, hay sobre todo alguna canción, alguien que canta, que acompaño, me pide que le acompañe una canción que no me gusta. Sí, ha habido, como que esta a mí no me agrada. Es raro porque en general me gusta toda la música, pero una que otra sí no me gusta y la he acompañado, pero con gusto. Es decir, no se nota que estoy acompañando lo que no me gusta y por eso sale feo. No, le imprimimos el gusto, ya que lo va uno a hacer, hay que hacerlo bien y con gusto. Okay. Bueno, sí. ¿Le ha interesado otra cosa aparte de la música? Pues esencialmente la música es mi vida, me llena. El 100%, alegría, sí, es mi alegría, sí, tanto interpretarla como componer, como escuchar un tema mío en la voz de otra persona. Sí, es muy grato. Sí. ¿Qué sí. intérprete consideras que es el que más te ha satisfecho en cuanto a interpretar tu música? Bueno, yo tenía la ilusión cuando era más joven que me grabara José José. Bozarroma. Sí, sí. Como intérprete romántico hizo muy buena época, pero bueno, tuve el gusto de toparme dos, tres veces en persona con él, nunca tuve la oportunidad de, es muy difícil, él entonces le grababa a Manuel Alejandro, Rafael Pérez Botija, compositores españoles, ¿verdad? Y productores ya, digamos productores, pero compañeros míos, Manolo Huidobro me ha cantado muy bonito mis canciones, Sarco Gómez también, otro compañero Héctor Chávez, en fin, Ofelia Díaz, una compañera maestra de educación primaria, con una voz muy angelical. Gente, digamos, a lo mejor no muy conocida, pero valiosa en sus interpretaciones. Oye, Saúl, en este medio, ¿qué tan frecuente es el tener acceso pues a sustancias a lo mejor prohibidas, el que te inviten la copa? ¿Qué tan frecuente es dentro del medio en el que te desenvuelves el estar con estas tentaciones? Una copa, es muy común que le ofrezcan uno de beber. Claro. Me decía un compañero que sí le entró mucho a la bebida, después se arrepintió, tuvo diabetes, decía no manito, a mí me invitan una copa antes de preguntarme, ¿ya comiste? Y mejor que me inviten un mejor un taco, ¿verdad? Sí. Pero eso lo decía ya posteriormente a su etapa de bohemio
Gustoso por el alcohol, ¿verdad? Sí. Saúl, ¿qué canción es la que te falta por escribir? No tengo idea. ¿Algún tema? No, francamente, voy componiendo sobre cómo se va dando, cómo me llega la inspiración. ¿Pero no hay algo que tengas así como que tengo que hacer esto, no hay nada pendiente? Más bien lo pendiente es sacar tantas canciones que tengo en todavía en los viejos cassettes, rescatarlos, que comprar una grabadora reproductora de cassettes antes de que desaparezcan, para rescatar todas mis canciones, las que tengo ya registradas y las que no tengo registradas en el derecho de autor. Oye, y para los que queremos conocer tu música, ¿dónde podemos encontrar ese material para que todos los televidentes de GSTV, TV Aprendiendo, puedan localizarte? En YouTube, con el nombre de Saúl Flores Calvo, he logrado subir como 6-7 canciones y voy a tratar de seguir dándolas a conocer ahí. Por otro lado, he grabado discos compactos, producciones independientes. Sí, y están a la orden con un servidor. También, no sé si se puede dar algún teléfono. Sí, claro que sí. Sí, tengo un celular, el 1387-0976. 1387-0976, aquellos que estén interesados en conocer la música del maestro Saúl Flores. Gracias, sí. Voz y talento, guitarra. Inspiración, la guitarra. Sí, así es. En YouTube, entonces, hay 6 o 7 canciones, ojalá que pudiéramos tener más para difundirlo. Claro. Próximamente, aquellos que estén interesados también en compartir este programa, va a estar próximamente en el canal de Gest Media. Sí. Con el nombre de Échale un ojo a la cultura, nuestro invitado Saúl Flores, y pues esperamos que te escuche mucha gente. Sí, oye, hace falta que conozcan estos temas tan maravillosos que tienes. Gracias, tú. Gracias, amable, muchas gracias, profesor. Oye, ¿algún otro tema que nos puedas regalar? ¿Cómo no? Sí, estamos en el mes de octubre, próximos a noviembre. Eso se llama el tango de los muertos. ¡Ay, tango! ¡Qué barbaridad! Perdón. Este es el tango de los muertos, con guitarra y acordeón. Ya va tocando su matraca, la calaca en el panteón. Salen gusanos de sus ojos, ¡ay, qué miedo, ay, qué horror! Se oyen tremendas castañuelas, son sus muelas, ¡qué terror! ¡Ay, qué miedo, mamacita! Se despierta la calaca y se mete a mi casa, tengo ganas de llorar. No me tengas miedo, mira, soy el muerto de visita, solo vino a saludarte y a comerme un manjar. Linda flor de cempasúchil, me pusiste en la ofrenda, y qué rica la merienda, mi atolito y mi cocol, lo que en vida me gustaba. Qué bonita está tu casa, ya se marcha la calaca, solamente dile adiós. Salen gusanos de sus ojos, ¡ay, qué miedo, ay, qué horror! Se oyen tremendas castañuelas, son sus muelas, ¡qué terror! ¡Ay, qué miedo, mamacita! Se despierta la calaca y se mete a mi casa, tengo ganas de llorar. No me tengas miedo, mira, soy el muerto de visita, solo vine a saludarte y a comerme un manjar. Linda flor de cempasúchil, me pusiste en la ofrenda, y qué rica la merienda, mi atolito y mi cocol, lo que en vida me gustaba. ¡Qué bonita está tu casa! Ya se marcha la calaca, solamente dile adiós, solamente dile adiós, solamente dile adiós. Bueno, pues esto es Échale un ojo a la cultura de Gest Media, de Gest TV, te voy aprendiendo. Muchas gracias, como siempre, a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, el director de la Escuela Secundaria Técnica número 31, el ingeniero Lino Carlos Neria Mesola. Muchachos, ¿algún saludo que quieran mandar? No, nada más a mis compañeros de la escuela y familiares.
un poquito más cerca del micrófono. También yo le quiero así mandar un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 31. Y pues... Ya se arrepintió de decir que es su novio. Maestro Saúl, ¿algún mensaje con el que quieras? Pues agradecer cerrar este valioso espacio al profesor Alberto, la invitación al compañero Sarco Gómez de ser intermediario. Claro, saludos a Sarco. Un saludo a la señora María Eugenia Pérez, que está saliendo de una operación, una cirugía, a mi familia. Esperemos que un abrazo. Muy bien. Y a todo el público muy querido, muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, los esperamos el día 17, tenemos como siempre sorpresas para ustedes. Esto es Échale un Ojo a la Cultura de GSTV TV Aprendiendo, el maestro Saúl Flores. Una despedida musical, maestro, así en lo que nos vamos. ¿Cómo no? Sí. Las señoritas de secundaria, a sus compañeras están cumpliendo 15 años y eso se llama niña. Niña, estás tan bonita, de pronto la vida te ha hecho mujer. Eres ya una señorita, recuerda que tienes el mundo a tus pies. Niña, botón que has brotado, ya te has transformado en la más linda flor. Ahora comienza tu vida, disfruta este día tan lleno de amor. Niña, 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 siempre tú serás esa pequeñita en los brazos de mamá. Todos te queremos con sinceridad y tu mejor deseo ya verás se cumplirá, ya verás se cumplirá, ya verás se cumplirá. Gracias.